Prácticamente tengo todo el gabinete armado. Sí, en producción va a estar Cecilia Vigo, en educación. Vamos a tratar de respetar un poco va a estar Martín Eito en el área de museo y archivo histórico. Va a estar Claudia Llanos coordinando las tareas del NAC. Y estamos esperando una confirmación importante de una persona extrapartidaria que, bueno, seguramente el sábado vamos a acordar para que sea nuestra secretaria de educación, de De cultura. Sí, cultura. de cultura. En prensa habíamos dicho. Va a estar Cristian Alarcón, vamos a intentar hacer una subsecretaría de comunicación. Yo creo que realmente, y siempre lo destaco en cada nota, tenemos un valor muy importante. Todavía preservamos en Las Heras una prensa independiente, que eso lo tenemos que cuidar como un gran tesoro de la comunidad. Y lógicamente, nosotros tratar de comunicar mejor, que es nuestra tarea, por nuestros propios canales y también de manera concordante con ustedes, de llegar a la gente con la información. Que no siempre es comunicar las buenas noticias, a veces también comunicar los problemas hacen que la gente tome conciencia de que muchas veces cuando se demora una solución obedece a algo. Y esto también hay que comunicarlo. Por eso la gran tarea que tenemos por delante es ver cuáles son los canales más adecuados para comunicar la realidad municipal, el orden de las soluciones y los tiempos que van a llevar. Eso le va a permitir a la gente muchas veces saber cuándo le va a llegar la solución tan esperada. Y es parte del gobierno poder hacerlo bien. Y creo que es muy importante también la comunicación para que esta paciencia no se termine antes de lo que se tiene que terminar. Vamos a trabajar con Martín Uchima en lo que va a ser la creación de un sistema que nos va a permitir hacernos de información y poder llevar esta información también a la gente por canales, lógicamente por canales informáticos, para que desde tu casa vos puedas mirar lo que está ocurriendo adentro de la municipalidad en materia de recursos, de existencia de recursos, de asignaciones de recursos. Es decir, el manejo de la cosa pública que lo puedas ver de tu casa. Es un sueño para mí, como intendente electo, una vez en funciones, poder hacer que la gente pueda desde su casa controlarnos y de esa manera contribuir también a un gobierno cada vez más transparente. ¿Las comunidades rurales van a tener delegados o no sé qué figura tendrán? Nosotros creemos que Fernando tenía que trabajar en Plomer, le ofrecimos a Fernando la delegación de Plomer, lógicamente, o sea que va a estar a cargo de toda la problemática de esa localidad. Va a estar Gabriel Morizón también como delegado en Villars, que es un tipo también como Fernando que conoce mucho la problemática del lugar. Ricardo Naiti, que va a estar a cargo de la coordinación de los que son los arreglos y de los caminos rurales, que realmente nos ha sorprendido en esta previa. Ricardo se ha caminado ya todos los caminos, es una máquina de trabajar, la verdad que Ya hay un diagnóstico no, minucioso hecho, me decía. es una cosa, este chico, lo que trabaja, lo que pone de garra, es una cosa extra. Ayer realmente hasta era motivo un poco de sorpresa en el grupo más reducido, porque se trajo todo un mapeo, decimos, acá hay que arreglar 411 alcantarillas. O sea, la precisión de haber recorrido, de estar encima, bueno, esto es el trabajo que tenemos que hacer de acá al 10, o sea, armar un gran diagnóstico, no para juzgarlo, sino realmente para que rápidamente sepamos lo que hay que hacer y después ver los recursos que tenemos para empezar a hacerlo. Bueno, Ricardo va a estar en Caminos Rurales, va a estar probablemente, interinamente voy a ejercer yo la Secretaría de Obras Públicas por un tiempo, estamos definiendo la llegada de gente especializada en este tema. Por unos pocos días, pero seguramente va a haber sorpresas en este sentido. Necesitamos rápidamente, es una secretaría que más demanda tiene hoy, ¿no? O sea, cuando hablamos, recorremos las calles de la ciudad, vemos que mucha gente se queja de pronto de la acción de lo que tiene que ver con la obra pública en materia de mantenimiento, de limpieza, bueno, así que ahí también vamos a desdoblar la tarea, va a estar Alejandro Saluzzi a cargo de los servicios públicos. Y va a estar, en principio yo por unos días a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.